Rayete. Epic intro, epic intro. Llegó, llegó. End of ours. Splinter. Splinter's pretty cool. He only uses the crocodile. Oh. And Zero Suit Samus. He's pretty good with Zero Suit Samus. Splinter, ese es mi cuñado. Este es Adam, mi cuñado. Saludos, saludos. He says hi, Adam. Oh, chau. Él te dice chao. Él es de Hungría, él es otro tío, acuérdate. Ellos saludan como chao, ellos son raros así. Ahí está bien, pero eso mismo dicen de nosotros, no pasa nada. Exacto, exacto. He does. He's pretty smart. Right now we're playing Smash. We're kind of focused because we kind of hate each other when we're playing Smash, but we love each other at the same time. Mire lo que está detrás mío. También le dio un poder muy fuerte a ese chico. Hay que tener mucho cuidado. No sé bien qué va a hacer. El counter nunca llegó. El counter no llegó. Obviamente yo ni tan vi. But not worth. Yeah. Coge guateque, per se. Ah, me dio a mí. Ey, me queda una. Cojarlo easy, que me están dando duro. Ey, yo. Are you still doing phrasing? What is it, boo? I love Archer. Booba. ¿Qué are you doing, Chris? What are you doing here? Pimpel, echa para allá. Tú no tienes otras cosas que hacer. Uy. I was aiming for this guy. Oh, no way. No, me maté, tío. Dale, avenge me. What is the same time going from? No, yes. Oh, God. Pero Percy tiene otra vida. They use it. That's if you're saying no, yes, then it's changing. Oh, because yes, it's changing, but now... No, so changing, there's no other reason to change. After changes that somewhere, Florida or Puerto Rico voted to just keep it to the same time zone, so it's now not going to happen in Europe as well. Yeah, so I think that now it's going to be the same thing. And it would have, I think because of summer, it would be the same. There's no daylight, but it's only for winter. There you go. So only for winter. Right. I think Alex can shed light on this. Why? Because in Florida they do observe. Oh my god. Why do you want to erase? Yeah. In Florida, what? In Florida, do you have daylight savings time in Florida? Yeah. Yeah, you do. But you know they changed that. They're gonna change that.
There, what I was talking about. It was Florida that changed that shit. Yeah. They haven't, I think. Oh, the whole country. Yeah, it's gonna change. There you go. So the whole US. Yeah. Winter's yeah. thing. The only country that didn't have state, sorry. The only state that doesn't have a daylight savings is Arizona. Ah. Yeah. For them, it's summer every time. No! Te pensé, me tiene pensado. Emotional damage! Y good. No, pero está jugando bien con ese Kirby. Mira, le metió con 5. Well done, man. Me pone aquí. Está campeando. Yeah, he's just staying in the corner, not doing shit. Taunting. Oh, kills the least active, so I was out of the ring. Because now we're out of the spawn. The most shitty player jumps. Pensei, dímelo. Okay, so the sound effects are working. Okay, I was checking for the stream. Armando, bro, tap. Papi, Captain Cat está soncito, papi. Captain Cat está callado en la esquina porque eso es lo que le toca. This is the last match, so now I have to sit by and watch because I only got one kill last match. Yeah. So Captain Cat has to sit in the corner and be good boy and be good. Think about what you have done. A ver si le gusta el fuego. Espérate, ¿qué? Está con su hammercito. Verdadero peligro. La verdad era mona. Ah, it's a floor. You don't want to sit down. I feel so bad. You don't want to sit down. Hold up. 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 That's why I couldn't be talking with them all the time, unfortunately, because of course I have to be with all of you guys. Hey, one day you're gonna meet Alex. One day, hopefully. And hopefully one day I will get to meet Fran. One day, hopefully. Maybe Splinter, if Splinter stops kicking my ass. Someday you're gonna show a lot of good luck. A lot of fun that you hungers. And it's very good for Bakker Fridays, for example. Yeah. Alex, would you be brave enough to go to Hungary one day? Brave enough? I would love to go, like, I want to go to Budapest. Bro, It went on a six-day week to, I mean, a six-week trip to Europe, and we couldn't squeeze in Hungary, which is or Spain. I don't know about it. You remember me on me? Places I really want to go. Well, if any of you guys go to Budapest, you guys call Captain Cat first. Oh my God, me cago en la hoja. I'ma connect you to good people that won't, you know, make sure that they take care of you. Alright. Oh my God. It's been a while since I've traveled. You've been with the problem. You just hang out with strangers. You can't get travel right here or something with you. Yeah. Ponte la corona. Yeah, let's not wait for around.
have one there. We're not covering you, it's just the fur. That's why we never go out to jump or anything. Jump, jump, fucking dog. Like, never. I keep the air, the steps and everything. Alright, you're sorry. Gonna die. Oh god. Don't die, Alex. Don't die. No, 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 no. Ah, I air dodge. Oh! Oh, yo tengo mucho tiempo. Es Perse, saludos Perse. En español. Wow, Perse, saludos, saludos. Exacto. Mierda. Tienes que clipear eso, tienes que clipear eso. Graba eso. Yo grabé el doble, pero ese me dolió. Ese es el título de ese clip es No Time to Fight. I gotta go to the bathroom, puppy. Ah, pues dale. No, no, let's go, let's go, let's go. Ese era el título del clip ahorita. Pero uno le queda. Nadie. Emotional damage. Let's go. Ah, let's go. Todo el mundo contra Persea. No, mi madre. ¿Qué me va a hacer? Es que si yo doy, me dan. Oh, by the way, did I actually? Yeah, I did open up the stream to say hi to chat. Tienen hola chat. Dímelo. Yo, no hay nadie en chat, pero pues. Tú eres igual que yo, tú me caes bien. Vamos a ver para caliente con la corona. No. Toma para que te enamore. Qué cojones. Ay, a rayo. No, tú conmigo, morito. Sí, tienen que decirme si prefieren ti, morita. Sí, por favor. Sí. Pa darle un guatelquín a Persea sin que me duela. Mira, ¿verdad? Él haciendo taunting en la esquina, que clase lo quito, me gusta. Ay, ¿por qué no hace eso? Le iba a dar a Perse. Le di con uno que al tío no se sienta mal. Hasta la próxima, tío. Ay, ¿por qué no te da miedo? ¡Qué clase! Me quitó una, el Persea este. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Gracias. Yeah, lo había pensado. En verdad no te quiero ni tocar, lo que te quiero alejar de mí, aléjate. Lo tuyo y lo nuestro no sirve ya. Lo suelto. Lo siento, Splinter, te quiero lejos. Te quiero bien, pero lejos. Dios, mira, me desapareció el voice chat.
Ok, en lo que termina, concluye este arco. Déjame chequear. ¡Anda por el carajo! ¡Anda por el carajo! Y el Discord. Alex, let's go! A ver, eso fue bien desafortunado. No, me dolió, me dolió. ¿Y esta te dolió? Esta que viene. Oye, yo creo que mis tres kills fueron a Persia. Déjame chequear cómo le vale, sí. Fíjate, he mejorado el stream al punto donde estamos ya casi en tiempo real. Estamos con un delay de 1, 2 o 3 segundos. Tengo que ponerle estos mismos settings a stream. ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué es aquí? El lag. ¿Qué es esto? Qué feo te ves. This is so weird. No. No contest. Oh wait. Did I do some? Did I? Well. Fue. Splinter tiene que jugar otra, pero en lo que llega Splinter, déjame cambiar el rule set. Ah, ¿qué? Que ya me fui. ¿Quién se cayó? Splinter. I saw it. You've never had it? It's very fruity, very sugary, and very weird. Bueno, voy a jugar con Ness, me voy a salir rapidito. Voy a ser el primero en irme. Vamos ¿de qué? Que estaba buscando aquí. Ya tú verás con el que voy a escoger ahora. Ah, el Stage Selection para hacerlo un poquito más grande. Porque vamos a hacer teams. Esto es la regla. No sé si vaya a tener que. Sí, vamos a escoger algunas cositas más grandes aquí. That label is no longer found, Adam. Puedo ver cuáles son. De the stream. Company offered me money to buy that. What? Hey, yo. Ponte el dojo de Kazuya. Ah, esa es buena. Y el de Persona. Yeah, that's a different story. ¿Dónde está eso? Sí, ese de Persona. Memento. Ah, Memento. No, Memento. Ponle caso ya. ¿Dónde está eso? Ya, ese ya lo tiene. Ah, Northern sí. Cave. Northern Cave, es dura. We'll get up tomorrow. Abajo. Yo. El de Sephiroth. Pues yo tengo que seguir yendo a la escuela hasta el 31 de mayo. Bien abajo, mayo. Último row. Probaron, no. Oye, una pregunta, hasta el 31, ¿no era hasta este miércoles? Eso es lo que yo pensaba, pero siempre descubro cosas nuevas en la escuela. Pero entonces tengo que seguir yendo hasta el 31. Y 30 de mayo. Wow. Espérate. Antes de eso, yo creo que este tenía items encendidos, ¿no? Para eso. Sí, por eso es que se llamaba item. Making more ice and try to the left. All right. Pero son más tres porque ninguna otra escuela me había retenido tanto tiempo. Ness. A ver, Ness va a jugar super cagado, defensivo, esquineado, en un esquino posteado. Ya tú sabes. Espérate, no está Teams. Me ando. Ah, yo pensé que era 2v2. Se me olvidó el esencial, ponerle el team. Ay, quita Alex.
Aaron, ¿cuánto tengo? Mira cuánto tengo. 55 contra todos ustedes. Tengo una esquina hostia. Tengo 31, loco. Bruh, ¿cómo? Sorry, I love you. Don't hate me. But that just happened. ¿Por qué no activó el counter? Oh my god, how the fuck? Okay. Sí, eso pasa sometimes. Ya tengo 27. No es para tanto. Se debería de hacer todos los frames porque acabo de desactivar los frames. Anda por carajo. Pero se está con Pac-Man. Se está con Pac-Man, no está modo Iggy. Y que hasta el 31 yendo físicamente a la escuela, o sea, hasta literalmente en dos semanas. ¿Puedes dejarme matarlo al que tiene tres? Estoy intercambiando tiempo por el dinero para entenderte. Eso es lo que me empleo, ¿no? Técnicamente. Your life for money. Eso mismo es, literal. No lo pudiste haberle escrito mejor. Porquería. Sí, no va, sí, pa. Eso no puede. We live in a society. Cuando de cambiar, me dejas saber. Vivimos en una sociedad. Yo no. Me voy para el carro de la sociedad. Gente, me voy para la finca. Me voy para la finca, tranquilito ahí. Necesitas hacerte un afiliado a Twitch para que te puedan donar y te puedan hacer cosas. Dale. Me voy con un par de cabritas y siembro algo y ya está. Cuadramos. Ah, buena, qué caribera. Buena, Splinter. Buena, recibir el golpe. Cuando juegas bien, yo no soy odioso, tú sabes. Mira, me quitas todo. No. Tú sabes, yo soy un buen sport. Yo no soy un loser. Si juego bien, juego bien. Si juego mal, juego mal. Eso pasa, papi. Eso pasa. Nada, no puedo creer que ustedes estaban en 10 y yo en 100. Primer stock. Eso es lo que me mueve. Pero yo mira, creo que... María feliz. El coco como que pega duro. Un par de golpecitos. Sí, pasa. Un golpe bien heavy. Ustedes no se están dando. Pero si quiero velocidad, pues mejor Zero Suit. Si quiero más power, coco. Toma. Steve. Ah, pueden salvarlo, pues. Yo odio tener que ajustar todos estos niveles individualmente porque no es un globo. Oh. Ah, vete, vale. Buenísima, Splinter. Hello, darkness, my old friend. Talk with you again. Hey, no, it's so good. Yeah, no, that's Fran right here. He's doing it because he's a tech wizard. Soundboard, yes. La vez. Déjame cambiar algo, déjame. ¿Vieron el trailer de Multiversus? Sí, está bien trivial. You can't hear it. Yo hasta el momento sería Arya Stark. Not today. Shaggy es como... Eso es Shaggy. Es.
That's all Fran, bro. I don't know how he does it so cleanly, but he does it. O sea, cuando Aria ya le obligado tiene que decir not today. O sea, yo creo que eso va de calle, ¿no? Not today, huh? It's not someone. It's a different application. Not today. I think it's just ahí con Pac-Man. Can you give me a charger? Yeah, but most not now. Most not spoiler, but my... Oh wait, so telling people. Let me eat a pizza. Charger? Keep my power bank in the desk. But you have time. I'll play one more. Come on. I thought it was too loud. Ah! ¿Con quién están? Ya los sprinters. Está haciendo el tristock aquí de el equipo contrario. Ah, ¿y tú? Hasta allá ido. En una esquina por ti ha ido. That's a one in money for. Yeah. Oh. That was kind of. Ahí en una hoguera ahí. Sí, pero al menos en los ataques míos no te hacen daño aquí. Y estos frames. Splinter, te estoy culpando a ti, tranquilamente. No, Splinter, ayuda. Ya tiene una hoguera y espalda. ¿Qué? Perdón. No, ¿cómo estamos? ¿Estamos en nuestra la última vida? Bueno. Ah, diablo. Oh. Rip. No salgo a mí. Ah, I can do this. Fuck. Me cocinaron las nalgas. Salditivo a la brasa. Bueno, bueno, GG. Aplausos. Cero kills, papi. Let's go. Let's go. Bombas deck, let's go. Estoy con Persa. Contasamos. Deja que Persea entre. Sí. Ahora. Y con Persea. Yeah. Hey. Oh shit. Me va a hacer sufrir.
Vamos, el Inter. Vamos. I don't love that sound. Uy, saca eso, tengo nervios. Frank spameando off B y side B está fastidioso. Se me está haciendo un poquito tarde aquí, hay gente durmiendo, así que les voy a dejar, pero voy a seguir jugando con ustedes para seguir cogiendo guateque, ¿está bien? Dale, dale, dale. All right. Dale, dale, me quedo aquí con ustedes. Buenas noches, gracias por el guateque. Coño. Ok, estamos traídos. What? Yeah, man. Te lo digo. Hey, what's up? No, no, no. ¡Oh, que morí! Buena, Franz. Estuvo bien chévere. Let's go. Bueno. Clinton, yo creo que es el que sabe.
Adiós. ¿Quién se fue? Somos cuatro. El Capitán Gato se desapareció. Le desapareció. Tengo beer. Oh. Ay, María, Perse. Al fin. Pensé, ya al perdí. Fin. No. Al fin. Vamos. 3, 2, 1, go. ¡Diablo, mano! ¿A dónde yo voy? My bad, de nuevo. No puede ser. Tiene un espargo ahí. No te creo. Perse te ha abandonado. Perse, why have you forsaken me? No es lo que quiero hacer de él. Claro. 50 pito. Adiós. Let's go. Anda. Dice aquí que no quede nuevo 4. Está en juego, pero puedes estar en tu equipo. Oye, ¿qué onda? ¿Quién está por ahí? Ah, Perse. Perse. Ah, mira, llegó XDA también. Bueno. En la última me morí solo porque estaba minando. Sí, yo te vi, yo dije, bueno, pues no vas a tener que hacer nada. ¿Quién es? Joy Captain Cat versus Splinter y XDA. Diddy Kong y King K. Rool, Donkey Kong. Tough. Sí, son canon. No juego. Sí, bueno, el otro que da esta agua es con... ¿con quién? Martin Cat, Samu y Zero Suit. Yeah.
Ouch. Me dieron por los dos lados. Ah, pero que me va ahí. No, no puede ser, no puede ser. Ay, Dios. ¿Vieron la presentación de Shy Guy? ¿De qué? ¿De Shy Guy? Hubo un anuncio hoy, ¿verdad? Sí. ¿Qué dijeron? Sí, ayer. No, pues que va a ser gratis para todas las plataformas. Desde Xbox hasta PC. Pero nomás para aquí tiene en PC. No lo vi completo, pero como estaba en inglés. Ay, me lo va al carajo, como me maté tres veces. Que va a haber un tipo de modo creativo para construir tus escenarios, algo así. Eso va a estar interesante. Sorry, Captain Cat. Yo voy a descargar. Es gratis. Ah, si es gratis, yo lo bajo. Un día de este día me sale una manga. No sé, tengo tiempo, quiero jugar. Y estaría divertido. Yeah. Nice. Como dice Geb. Buena, aplauso. Nos dividimos los kills. Pues Perse, tú tenías ¿cómo es que se llama? El Steam Link. Yo creo que lo tenías, pero había un problema con los controles, ¿verdad? Tiempo. ¿Qué pasó? Diablo, espérate. ¿Qué pasó ahí? En mi pantalla. Ay, voy a poner que juegue en portátil. ¿Qué pasó? Se fue la luz. No. Se apagó la luz en la pinche pantalla y no sé qué fue. Ah. Es jayo. ¿Lo puedes ver? No, estoy jugando en portátil ahorita, así que no me encuentro. Bye. Ya. And we're back. Puedes jugar desde el stream, si no puedes verlo desde tu... Dos segundos. Fue como con 20 segundos de lag. ¿No está tan malo? Lo mío sí. Fue como con 20 segundos de lag. ¿20 segundos de lag? Sí, no tanto, pero un poquito menos. 18. Justo, déjame eliminar. A ver, dice al broadcaster 2 segundos. Tienes que darle refresh a tu pantalla. No, mami. Oye, Perse, ¿viste el meme que puse? De Steam en Discord. Yo veo que ponen varios memes, pero... ¿Viste que ponen varios memes, pero hay un problema? Están en inglés. Sí, pero ay, se sí, entiende. Es como que, mira, ahí está Steve. Claro, pues tú naciste en inglés o viceversa. Yo siento que el meme que yo puse de Steve se entiende. Es un videito que puse en el de... Hay uno de un tipo aquí y hay otro de un helicóptero. No, lo puse ahorita. Es verdad que pongo un montón de memes en inglés. El de Superman es que tenía un helicóptero, se me figuraba lo que te dije yo. Que si allá se llevan aviones.
No me acuerdo ni qué meme yo puse entonces, pero déjame ver si... ¡Wow, qué lento se siente! Ah, sí, 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 este, el de negro. No, no, pero yo estaba hablando de una de Smash Bros. Que un videito de Smash unido con Tinta y Tinta. Ay, la verdad que Smash siempre va a ser la vieja confiable. Yo tengo un montón de juegos ahí que cada vez más puedo jugar. Pero Smash siempre es la vieja confiable. Rápido, rápido. Rápido. Y el Diddy Kong ese está bastante presente. No, sí, 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 no, 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 no. ¡Puta madre! ¡Y a rayo! XDA GG Sorry. Te mereces un aplausito. Vemos en la próxima partida. Confirmó algo. A ver, Eduardo, a ver, ¿se pasa mi vida pantalla? A ver, no, no se puede, ¿qué pasa algo? Ah, no, no veo acá, donde siento que se aparata eso. No, no. No, ¿sabes qué? Cuando me... Ya, mira, ya se puede. Pon la consola. Sí, pon la consola. Ya regresé. Ok. Lo arreglé yo. Chicos, díganme algo que pueda estar en mi mundo de supervivencia, porque ya me ando aburriendo. En Survival, ya te hiciste... Algo ya, como una... ¿Ya te hiciste lo... Algo, un mecanismo... Se dice... No está muy técnico. Ah, pues no. Ay, dime qué. Pues por ejemplo, tiene el Golem Farm. El... ¿Qué se llama eso? Es una granja de hierro. La finca de... No sé. Dios, si yo soy un granja. Diablo, espérate, ¿qué es esto? Dos monos estos. Ahí son los monos. No con los más, no con los más. Ok, yo. Yeah. Ok. Siento tan estúpido. No, se murió el chango naranja. No, man. Como cabrón. Ya
pero ya. Ah, sí, ahora hablo así. Ah, qué cabrón. No llegué. Sí, XTA. Tú puedes. Espérate, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Ah, ¿qué hizo? Obvio. Obvio. Yo pensé que... ¿Qué hizo Frank? Que esto tiene otra vida más. Tiene cuatro vidas. Yo la cogí. Sí. Tranquilo, lo que tienes que hacer es tirar proyectiles. Y alejarte de él. Yo lo cojo. Hay problema. Nuestros amigos son mexicanos. A verla. Mala mía. Bienvenido al calentón. Ay, nice, GG. Ahorita a ver si puedes poner elegir un mapa que le puedas pegar al compañero. Qué rato. Lo que pasa es que para poder cambiar el stage, boté dos veces el Didi. Bueno. Bien, tengo que hacer el una mierda, bueno. Así que yo nunca hago eso. Dale. Voy a ser comentarista. Aquí es tenemos bueno, a Perse y Sir Alex, con... el dúo dinámico. Eso, a ver, ahora estamos team. Y es XDA. No tengo que lidiar con el card. Oh my god. Perse. Emotional damage. Emotional damage. So funny. Me encanta como Steve se cae. Imagínate que emotional damage deja a Steve que cuando. Cuando me fui a tomar la foto con Steve en el Comic Con, ¿sabes? Intimidante. Como diablo. Tenía miedo, ¿sabes? Puede tirar un TNT ahora mismo y probarme. Tío. ¡Perse! ¿Perse? ¿Qué fue? El bicho escapa hasta ahora. Espérate, ¿qué carajo está pasando? El XDA, aka Silent TV. Es posible. Me encanta el meme que puse, tío. Hey guys, look! Stay! The motherfucking stay! Oh, what a stay! ¿Qué hiciste? Oye, qué raro que no han salido los stage que yo puse nuevos, ¿no? ¿Han salido alguno? Ahora cambié correctamente. ¡Diablo! ¿Qué es esto? Y ahí eso es todo, esos frames. ¿Cómo yo puedo jugar aquí? ¡Wow! Nintendo acaba de implementar rollback. O sea, todos los juegos de pelea modernos lo tienen, excepto cabrón.
cobarde. No van a dar más. Bueno, updates. Diablo, no puedo. Last of situation. Me morí. Ya dejaron al perse solito. Ah, no, pero está todo el mundo aquí. Pero Alex tenía dos vidas. Diablo, pero ¿cómo carajo puedo jugar así? Diablo. Está bien laguioso. Yo no lo veo laguioso. Va. Ahora como que se arreglo. Sí, ahí lagué un poco. Mira, lidiando con el espíritu. Ese perse, ¿qué es eso? Mira Perse. ¿Verdad? Él estaba como que nadie. Sí, estaba nadie. Okay. Nutters. Estaba bien lagioso. That wasn't great. I don't know. That was not Poggers. That was not Poggers. See, I can use words. Yeah. De vocablo nuevo esta gente. Super Smash Bros. Vamos para no. Alex y Frank versus Perse y el Splinter. Vaya. Carajo, está mi pinito. Estoy aquí.
¿Qué carajo pasó ahí? Me tiré ahí a... ¡Hala, diablo! ¡Qué bueno que me di cuenta bien! ¿Y? No joda. ¿Pero tuviste? Botas de Pepsi. Este que cabrón es que no muere. No puedo approach. Ah, bota Pepsi. No puedo. Ya, lo que es esto. ¿Y estos frames? La coronita, pues lo puedes botar por la coronita. ¿Qué? ¿Cómo yo hay mezclar? No solté. Oh, bueno. Oh, bueno. Oh, wow. Ahora va. XDA. ¿Cómo se instala esto? Yo creo que Sir Alex Splinter y Super Percy XDA. Vamos a ver si es verdad. Entonces yo salgo. ¿Puedo cambiar de character? O... Sí, sí, puede. O sea, la Ciro Chuto un ratico. ¿Dónde está? Voy a calentarme antes. Lo cocino un momentito, pero me percato que no me puedo llevar los audífonos conmigo, se separan de mi computador. Es command grab, ¿no? Thank you.
Pues sí, Splinter, te iba a decir que se nota que yo creo que lo estoy haciendo la de fuera. Porque no sé si es que ha habido más participación en el Steam, en el Steam. Pero se nota un verdadero, un alza en los números. De gente que entra en Steam. Y dos raids de personas que no conozco. Pero definitivamente hay un cambio por ahí. Que si va a streamear más a menudo, este definitivamente el tiempo. La partida donde ya está el vacío hace tiempo. Vamos a ver si me queda Goku. Yeah. Se perse con lo que le hizo a Simon. Y el Splinter no tiene otra vida, así que hasta aquí llegamos. Aquí. Hasta aquí llegamos. Los dos tienen dos vidas más, so. No creo que le saque otra más. Damn. Me ha cambiado. Yo voy a la cocina un momentito buscando un vaso de agua. So, necesito que. Con uno versus uno. ¿Qué? Uno versus uno. No sé, pero si los demás tienen también, pero. Ah, no sé, consenso, ¿cuál es? Yo voy a jugar una más. ¿Una más? Sí, estoy ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, Splinter? Ahí está muy raro. Sí. Está muy raro. Está viajando en el tiempo. Iba a ir para cocinar, bueno, sí, yo creo que me da tiempo. Voy para cocinar buscando un vaso de agua. BRB, you guys. Take care of chat.
Quería intentarlo. Ah. I'll do you the Ida. Get out. Whoa, 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 what the fuck is this? Estuve monitoreando la pelea. Fui a la cocina a buscar agua. Y estuve monitoreando la puerta. Nice. Déjame cambiar. Guaray, Persia. Sin ofender, tú agarras cualquier personaje y spameas, aunque no se puede spamear. Tú dices porque para mí es mucho el side B en esta partida. Con todo. Con todo. Sí, normalmente cuando es 2 contra 2 se spamea más. Y de hecho aquí no decimos spamear, aquí decimos optimizar ataque. ¿Cómo dices, Fran? Estamos optimizando los ataques. Son las movidas óptimas. Igual que Frank optimiza el B, el side B de Padre Mitra, especialmente más cuando es 2 versus 2. Y a ti te sale súper bien cuando optimiza el carrito. Cuando optimiza el carrito. Pero me da risa eso que. O sea, casi como 3 personas y de los 3 se como esta mía. Okay. Ay, miren la cita. No, 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 no.
Sí, pero o sea, la gente famosa también optimiza su data. Pero ¿para dónde yo voy? En verdad depende de las partidas, se spamean. Es como en que lío que tiene spameado el neutral air de pilot hasta más no poder. Y es rayo estos frames. Y siempre te pega las partidas con cual down. No, el down air. No, es down till y up air. Down till y up air. No, ese pancake. No, lo que pasa es que lo hace tan bien que la de mucho más que buscar. Te va a agarrar. Punto. Te va a coger. ¿Sabes lo que él va a hacer? Tú sabes lo que él va a hacer, pero como quiera te va a agarrar. Lo que pasa es que lo optimiza par de ataque. Yo ¿verdad? Eso fue así como un Dios mío, yo no sé dónde estoy. Ay, tú cero contra el mundo. Mira nada, man. Qué cariperado. Y estoy así jugando. Diablo. Ya. Esto. No, eso no me gustó. Para nada, para nada. Se ocupó una vida. That was nasty. No me gustó. It's so bad. Uno más. Uno más. Con el más boy. That's cool. Después de esto, pues, se acaba y asumo que Percy y yo jugamos un 1v1 con Carlos. No, y está FTA ahí. FTA. Y... contra tu con en mi cariño. Otro de espalda, esto es Santa Claus. Wow, ¿qué es esto? Y a Jayete, Ponche Frames. Hecho Spargo con ese forward, el forward air de Cloud. I can fucking check with that. Heavy. Los frames. Wow. Aunque sea. De hecho, Spargo estaba practicando con Shiny o el Pikachu. O sea, usando a Violet. Shiny Mark. ¿Cómo yo recupero esto? Pero sí, mira, Zirosu tiene varios combos chéveres. Que pues practico varios. Ahora, por ejemplo, una partida 2 contra 2, donde tú le estás pegando a alguien y hay otro por atrás golpeándote. Como que no suelen que no sabes salir. Mucho combate en tu versus tú. Sí,
por eso yo hice. Versus tú es para divertirse, no, no es para practicar combate fuerte, pero no sería buen vivo. Es donde usualmente lo tengo, pero cuando hay mucha gente y está Captain Cat por ahí, bueno, no, divertirse es caro. Sí, eso suele ser más eficiente, los ataques que son como que cubren mayor espacio y tienen menos end lag. Por eso es como que... I guess. Uy, espérate, ¿qué pasó ahí? Yo me creí otro jugador y cuando me vine a ver dónde estaba... Ahora sí, GG's. Ah, pues GG. Oh, fuck. Sí, yo te dije nada ya. Oh, bien. No, me toca contra Spargo aquí. Estamos jugando bien mal. Buena. G. Motherfucking G. Mira, quiere te. No voy a dormir, sí. Chequeamos. Dale. Bueno. Cheque. Buenas noches. Ay, güey. Uno. A la verga. Entonces, yo llevo. Oye, pues tú me estabas preguntando qué hacer en Survival. Ay, qué pedo. No hiciste un montón de... ¿Cómo se dice farms en español? Yo perdí, así que le toca a Simon. Sexy. Ah, va a traer agua. Perse, ¿qué te has hecho? ¿Qué te has hecho en Survival? Yo te diría hacer ¿sabes qué son los farms? ¿Cómo que se dice eso? En español no sé cómo se llama, las granjas. Supongo. De hierro automatizado. Para entonces poder hacer otro tipo de granja. Un mob farm. Stop!
Estoy contestando la carta, ¿eh? Buenas, GG. Ahora sí, unos poquitos más y ya. Hace como una hora dije que ya no iba a jugar, pero bueno. O sea, si la gente se tiene que ir, yo no tengo problema. Pero, la pregunta que te iba a hacer es qué cosa ha hecho en Survival. ¿No ha hecho como que granja? ¿Granja de qué? De hierro, no, por ejemplo. No. Así. No sé hacer muchas cosas. Es lo más que yo estaría haciendo. No, prefiero estar más, sí, más relajado. Me puse a hacer un tipo de vagoneta, un tipo de camino con vagoneta. De mi casa hasta los cultivos, pero ya no he hecho nada así. No estaba respondiendo, no estaba muy complejo así. Control.
Contra que mal me va. GG. Mi primer main de Smash Ultimate fue Bayonetta, dice XDA. Déjame cambiarme a otro. Ok. Pues de las cosas técnicas que yo hacía, hacía un montón de farms. Farms de hierro. Farms de este. Mi favorito eran los mob. Los mob grinders. A poder este. Volar y tener rockets, cosas así. What the fuck? Ahorita hay una forma más sencilla que bueno, no sé. ¿Qué hace que granjas spawn? ¿Qué? Spawn. ¿Qué se dice? Granjas spawn. O sea, de los mobs. Ah, sí. Donde hay un spawn de mobs y. Me toca el juego que no me gusta. Yo no sé. No, yo quisiera que más gente tuviera Java, porque Java es la versión que yo juego. La gente me dice, no, Bedrock es, Bedrock es tan diferente. No. La gente no sabe lo diferente que es hasta que juega Java. Aquí hay un problema, que te voy a decir fácil. Bedrock no es de... No es tanto de la reacción. Bedrock es más de los errores. De aprovechar los errores que tiene el juego. Porque si te das cuenta... Las granjas que se pueden hacer en Java no son fáciles hacerlas en Bedrock. Se pueden hacer mejores, yo diría que se pueden hacer mejores granjas en Java que en Bedrock. Porque por ejemplo, en el infierno tienes acceso al... ¿Qué? Yo creo que es mi técnica. Que cada uno tiene sus mejores granjas que el otro, pero... Ok, ¿qué granja tú crees que puedes tener mejor con Bedrock? Duplicación. ¿Cuál? Bueno, no es granja, pero... No. En Java se puede modificar objetos. ¿Modificar qué? En Java se puede modificar objetos. Sí. Duplicar. O sea, duplicar. Los nombres y las cosas, sí. No, duplicar. O sea, como que es un diamante y te salen 10. Bueno. Así se puede. Ellos han pachado un montón. De los únicos que yo conozco que la gente duplica todavía en vainilla bien es el TNT. Es lo más que yo veo que ellos duplican un montón. Todo lo demás lo han pachado bastante sellado. Bien difícil duplicar en Java últimamente. Especialmente si estás en un servidor con Paper o Spigot. Es bien difícil. Ellos pacharon casi todo. Con excepción. Ponen los cofres. ¿Qué? ¿En Bedrock sí? En Bedrock sí se puede porque se mueven los cofres y los hornos y todo. Pues no, a mí no me interesa duplicarlo. O sea. O sea, ¿qué cosas tú puedes duplicar que te gustaría? Porque a mí en verdad me da igual. Sí, casi todo realmente, o sea, si pones algo en el cofre se multiplica. Y yo también había otro de este de multiplicación con los tigres, que me acuerdo cómo era. Sí, pero a mí no me interesa eso, el TNT es lo único que me interesaría duplicar. Porque con eso tú puedes hacer los come mundos, los World Eaters. ¿Tú nunca has visto un World Eater? Es una máquina no, que se dedica literalmente a comerse el mundo y a hacer un perímetro. Y entonces en Java tienes acceso al techo del infierno. Y ahí uno puede hacer unas granjas bien intensas, por ejemplo, granjas de oro. O sea, me queda mejor. ¿Qué? No, con TNT, si es un sistema de TNT.
creo. A lo mejor son otro. Pero si en Bedrock, no sé, las cosas que yo quisiera duplicar en Bedrock no las puedo duplicar, porque a mí tampoco me interesa hacer mucho cheating. O sea, yo prefiero, yo soy un grinder, yo lo hago todo de la manera vieja. Trampa, ¿Qué cosas yo he hecho trampa? Yo no he hecho trampa, yo no hago trampa. No, pues tú consideras que es trampa hacer las granjas. Esas. ¿Las granjas no son trampa? Ay, pues yo salvo la bomba. No, las granjas de duplicación. ¿De qué? O sea, las que se... las que se pueden duplicar. Ah, no, no, yo no tengo granja de duplicación. Llegó. O sea, no son granjas, son no. Duplicación. Son duplicators, y eso no me interesa. Eso rompe el juego, a mí no me interesa duplicar. Con excepción de TNT. TNT es lo único que me encanta duplicar. Pero romper verlo es algo que me importa. En Java tú puedes romper el Bedrock y tener acceso al Void, que está debajo del Overworld, y acceso al techo del infierno. Donde puedes construir. Yo creo que en Bedrock tú puedes llegar al techo, pero no puedes construir. No se puede hacer eso. Estaré en el techo. No se puede construir en el techo del Nether. Exacto. Está pachado. Es tipo, veo que es más, veo que arregla muchos errores que tiene Java. No, yo sé, ¿eh? Con las puertas, en el agua. Que son errores, al final de cuentas. Pero hay otros que también tienen mal. Pero yo prefiero todos esos puertos, porque son cosas que... Algo con Ay, te morí. Me tengo un contrarrestar eso en el aire. No me puedo ser particular. ¿Cómo jugaste? ¿No te acuerdas cómo jugaste la primera vez que jugaste Minecraft? ¿Qué? ¿Cómo fue tu primera vez jugando Minecraft? ¿Cuánto qué? No te escuché ahí. ¿Qué? O sea, como que así. Es que no entendí la pregunta. ¿Cómo fue la primera vez que jugaste Minecraft? La primera vez que jugué Minecraft. Como días, para ver. La primera vez que entré, loco, es que yo te digo, yo tengo Minecraft desde 2009. Cuando yo entré, no había hambre, no había cama, no había... La mayoría de las cosas no existían. O sea, solamente era tierra, era grama, árboles y ¿cómo que se llama? Y cobblestone, eso era todo. O sea, yo me acuerdo que también antes de comprarlo como tal, yo lo jugaba en un site llamado Free Minecraft, algo así, de que tú podías jugar gratis. PlayMinecraftForFree.com, hasta que el mismo Notch lo quitó. Fue bien interesante la historia de eso, porque Notch, el creador, retó al creador de Play Minecraft for Free, algo así, a un juego de
de CSGO, y si ganaban, ellos tienen que tumbar el website. Si no, ellos tumbaban el website, pero iban a tener unos créditos, yo no sé qué carajo. Y Notch y Jeb, Jen, el otro creador, el pelirrojo, le ganaron bien, bien brutal. Eso fue toda una historia, pero yo me acuerdo, yo tengo el recibo original de Minecraft, si lo quieren ver en más, debería. Yo creo que yo lo guardo. Pero yo lo tengo desde hace muchísimo tiempo, por eso cuando tú me dices que si me acuerdo de la primera vez que jugué Minecraft, es como que... Bueno, no sé ni qué decir. Mirenlo aquí, Android... No, este fue Minecraft Pocket Edition, que también lo tengo. Esto fue noviembre 17 del 2010, el día que yo compré Minecraft. Déjame ver si yo busco... Mojang. No, esto fue la segunda vez que lo compré. Yo tengo dos cuentas de eso. Porque antes, cuando no existían los mods, adivina que uno necesitaba. Uno necesitaba una cuenta para de cámara, así que tú lo corrías dos veces. De hecho, tengo aquí un email de Notch, noviembre 14 2010. Mira, dame un segundito. Sí, estoy haciendo el rápido. Okay, lo voy a postear. ¿A quién le toca? ¿Quién ganó? No. Yeah. Imagino que me toca a mí.
cayó falta. Un segundito. Asegurarme que esta foto no tenga nada importante. Y te puedo enseñar. Esta fue la primera vez.
No, es que estaba haciendo unas cosas acá. Denme un segundito. No es que no me estaba escuchando, es que no tengo. ¿Cómo se dice? No estoy hablando, estaba chequeando unas cosas. De hecho, déjame limpiar. Estoy aquí enseñando algo de Minecraft en el Discord. De hecho, no sé si está en el Discord, pero Voy ahora. Rayo, un error de conexión. No contest. ¿De quién fue Perse? Oh, mío. Rayo, me botó a mí. Se me borró esto, no sé, se me cayó la conexión a mí. De las pocas veces que eso me ocurre a mí. Estoy haciendo otra arena. Step into the ring. LQV1R. Darle un update también al bot. Ah, espérate, dijo, creo que puedes elegir un mapa. Adiós, el bote está caído. Segundo aquí en lo que Perse se une. Perse ya se abrió una orina. No, tengo que crear una mina nueva para poder hacer eso.
Me olvidé hacerlo cuando... Un segundito. Poniendo algo en el Discord. Y voy para allá. Ok, ya estamos ready acá. Vamos para allá. Y el Perse se desapareció. Está jodido. Seguro yo un deep brinco, yo no sé por qué más veces yo ando brinco y no me sale brinco. Situation. Thank you.
ahí, que a mí no me salió el counter al final. ¿Habrá llegado Perse? No, ha llegado Perse. A ver qué pasa en el Discord. No hay nadie en el Discord. Aquí ahorita jugamos aleatorio, sí, podemos, como tú quieras. Prácticamente somos los únicos dos aquí, so podemos meterle a random un rato. Tío, estoy medio dormido hasta esta vez, weón. Está gente. Te digo que vamos a jugar hasta la I-55 y lo que hacemos ahora lo ponemos en aleatoria y que salga lo que salga y tenemos mejores chances. Vaya. Cambienme Fire también. Fuerte y como juegas. Uy, espérate, me estoy quedando lindo. Thank you.
Un poco me hago ahí. Yo no sé cómo hay gente que puede jugar a este cargo. Este no tiene brinco. Ay, ay, ay. Estoy medio cansado. Vamos a seguir a ver qué sale. Vamos a desconectar el control de acá. Un segundo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué va para acá? Ok, ahora sí. Vamos para allá. Uf, modo glotoní. Modo gluto. Últimas dos. Ya me tengo que ir. Quiero terminar como la I-55 para poder sacar de la computadora las dos.
Dios, ya no puedo. Ya ese round implica que ya no puedo más. Te digo por qué. Porque este... Chacho. Ya mi cerebro no da para mucho más. Estuvo bien cool la noche, pero yo creo que ese es el último. Yo creo que cualquier otro round va a ser peor que ese. Y este estuvo bastante malo. Así que... Déjame ir terminando el stream y tú y yo podemos jugar uno o dos más. Pero nada, al que haya seguido el stream, muchísimas gracias. Pero yo creo que hasta aquí llegamos. Yo sé que XT y yo vamos a jugar un poco más.